Estamos saliendo de una época post-COVID que afectó la salud, que afectó la economía. Estamos en una guerra mundial. Y parece que esos temas disminuyen la tensión y la presión de la verdadera batalla, que es la batalla por la naturaleza y por el mundo, y la batalla del cambio climático. Llegó el COVID y obviamente se llevó toda la atención del mundo. Y todos los acuerdos de avances que teníamos se fueron diluyendo. Y lo notamos, al menos yo en mi opinión, en Glasgow. Fue terriblemente deprimente ver los discursos de nuestros líderes mundiales, por no decir discursos mediocres que no están a la altura del mundo. Y a raíz de esa reflexión, pues quedé convencido que somos los gobiernos locales quienes tenemos que dar la cara. Somos los estados, los municipios, las provincias, los departamentos, quienes no vamos a pedir permiso, porque somos quienes damos la cara a nuestra gente. El presidente está muy alejado de la gente. Sus agendas nacionales no están a flor de piel. Pero pregúntenle a los alcaldes, pregúntenles a los gobernadores cuando se acabe el agua. Pregúntenle a un alcalde que se le inunda un río donde hay gente viviendo. No va el presidente a dar la cara, va el alcalde y va el gobernador. O pregúntense, ¿qué pasa con el tráfico, con la movilidad, con la basura? No son los presidentes quienes dan la cara. Entonces tenemos que los gobernadores unirnos y por eso con mucho gusto tomo este cargo y esta responsabilidad para que gobernadores y alcaldes nos sumemos en unísono a decir, la Agenda Verde va y va en serio. Y no es un tema de votos, yo ya gané mi elección, en 6 años no voy a volver a pedir el voto. Es mi responsabilidad de cuidar mi tierra, que hoy tiene escasez de agua, como lo tiene Nevada.